es bueno este taller para que así nos ayuden, ¿no?, a cuidar lo que es nuestro medio ambiente, todo lo que nos rodea con nuestros estudiantes. Incluso hoy en día estamos trabajando en un proyecto sobre el medio ambiente y entonces esto nos va a ayudar, ¿no?, para que así nuestros estudiantes sepan, ¿no?, a cuidar, a valorar todo lo que nos rodea. Es momento de trabajar con los estudiantes, con la nueva generación, especialmente lo que es nuestra cuenca del río Parapetino, quien nos da todo lo que es la alimentación, ¿no? Podemos decir, podemos conceptuarla así de esa forma, porque a través de este río se sustenta lo que es los habitantes de la región. Por ejemplo, podemos decir en alimentación que nos brinda lo que es los peces. Entonces, el mismo río nos está dando una utilidad. El taller ha sido muy interesante y ha sido una nueva herramienta que nos están entregando para poder trabajar lo que es el medio ambiente. Muy útil. Yo creo que uno de los propósitos que tenemos en la educación es de revalorizar nuestra cultura. Llorando está sin cesar, se quema la pobrecita, siempre por ella el violín llorará. Señor. Bueno, pues nos toca como docente, nos toca impartir los conocimientos de hoy, que es la preservación de los recursos que tenemos, ¿no? Pese que el Parapetín nos brinda mucho como la alimentación, la arborización dentro de nuestro entorno y por ende a los animales y aves también nos hacen compañía, ¿no? Ese es el encanto que tenemos hasta ahora, ¿no? Y pues si no lo preservamos podemos perder toda esta riqueza natural que tenemos. Y si nosotros conservamos esto, pues vamos a tener el lindo río que hasta en hoy lo disfrutamos, ¿no?, pero que poco a poco va perdiendo su riqueza como es el agua, ¿no? Ayudemos a preservar nuestro medio ambiente, nuestro medio que nos rodea, ¿no?, que ayudemos a cuidarlo más que todo, ¿no? Vemos que tenemos árboles y hay otros, ¿no?, que sin este lo están sacando. Ahorita la IE es la pena, ¿no? La oruga están queriendo hacer camino y están tumbando nuestros árboles y entonces da pena, ¿no?, porque cuesta volver a plantar y que vivan esos árboles.